Aunque parezca una película de ciencia ficción, la empresa detrás de estos taxis voladores quiere que en Berlín sean una realidad entre los próximos 2 y 5 años. Pero por ahora, muchas ciudades europeas ha aterrizado otra nueva forma de moverse, la patineta eléctrica. Aunque no está exenta de controversias, como demuestran los debates en diferentes países, en Alemania se acaba de regular su uso. Creo que no hay ninguna normativa o ley que lo impide. Estamos ante una situación muy extraña. La clave en estos momentos en Alemania es tratar de seguir el ritmo del resto de países y darle a los usuarios lo que quieren. En Alemania hay una cierta resistencia, pero acabará por implantarse. Los retos que suponen estas nuevas formas de movilidad fueron uno de los temas centrales del Congreso Digital República. A su entrada, una empresa preguntaba cómo los visitantes llegaron hasta este lugar de Berlín. La respuesta mayoritaria: en transporte público o caminando. Irónicamente, la pregunta la lanzó una empresa automovilística alemana que ahora busca reinventarse. Ofrecemos diferentes servicios de movilidad. En verano vamos a lanzar en Berlín un sistema nuevo y amplio de autos compartidos. Una flota totalmente eléctrica con cero emisiones. Hay una aplicación para aparcar y otra con la que el maletero de su auto puede convertirse en un receptáculo de paquetes. Actualmente, si pide algo en Internet y el servicio de entrega llega y no está en casa, le deja una nota y tiene que ir a la oficina de correos. Ahora puede pedir que le entreguen el paquete en el maletero de su auto. Pero la movilidad en las ciudades no es solamente una tarea para las grandes empresas. Una asociación de jóvenes diseñó el proyecto Radbahn, ciclovía. Ahora financiado con apoyo estatal, su objetivo es aprovechar el espacio bajo una línea de metro exterior de Berlín para crear una senda para bicicletas. Somos un equipo diverso, de gente, de ciudadanos. Nuestro objetivo es hacer que la ciudad sea más atractiva y que uno se sienta mejor en ella. No queremos recopilar datos ni atraer nuevos clientes. Queremos hacer que la ciudad nos guste, que sea más participativa y desarrollarla con la gente con la que nos sentimos bien. Combinar las iniciativas de ciudadanos junto con las ideas de startups, ministerios y grandes empresas es el objetivo de CityLab. Este laboratorio, promovido con fondos públicos por la ciudad de Berlín, quiere generar un punto de encuentro para que la movilidad en las futuras Smart Cities o ciudades inteligentes sea un tema a consensuar entre todos. Para mí, la ciudad inteligente es la ciudad de los ciudadanos y ciudadanas inteligentes. Hay que tener en cuenta todos los conocimientos y todas las ideas y necesidades de sus habitantes. Y luego tenemos que ver cómo la tecnología puede satisfacer estas demandas. No es una ciudad donde las empresas construyen y obtienen beneficios con los datos de las personas, sino que es una ciudad bastante cooperativa, sostenible y que vive para todos sus habitantes. ¿Quién gana y quién pierde terreno en la conquista de las nuevas formas de movilidad? ¿Los grandes consorcios o las iniciativas sin ánimo de lucro? Sin duda, Berlín busca equilibrar la balanza a favor de una ciudad más eficiente, limpia e inteligente.